Hola, bienvenidos a Fact Japan. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre esos sucesos acontecidos en el archipiélago japonés que hasta el día de hoy no tienen una respuesta clara. Es temporada de hablar de cosas tenebrosas. ¿Y qué es más tenebroso que no entender una situación? Es por eso que aquí en Asia Stage, que nos gusta ser completamente originales, les traemos a ustedes los 7 misterios más tenebrosos de Japón. Número 7. En la prefectura de Aoyama, el Monte Azul, existe una pequeña comunidad católica cristiana que dice tener miles de años ahí. Pero el cristianismo llegó a Japón en el siglo XVII. ¿Cómo puede ser esto posible? Ellos afirman que aprendieron la palabra de Dios a través del mismísimo Jesús, quien, después de la crucifixión, huyó al oriente y vivió en Japón hasta los 109 años de edad. ¿Cuál es su prueba? Un montículo de tierra con una humilde cruz, la cual marca la tumba de Jesucristo. ¿Será posible que el hombre más importante para la cultura occidental esté enterrado en tierras niponas? Número 6. Todos hemos escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas, pero existe un área bastante similar en el oriente, con una de sus puntas tan solo a 100 kilómetros de Tokio. Otro tanto similar de lo más norte de las Filipinas, e igualmente cercano de Guam. En esta área han desaparecido embarcaciones y aviones durante siglos, siendo el caso más famoso el sucedido entre 1952 y 1954, con la desaparición de 5 barcos militares. Es por eso que a esta zona se le ha llamado Ma no Umi, el mar del diablo. Número 5. No muy lejos del lugar que acabamos de conocer, existe la isla de Yonaguni. Este lugar no tiene gran atractivo si lo vemos de manera superficial, pero tan solo a unos metros de sus costas y en su profundidad, encontraremos escalones, edificaciones, baños e incluso calles de tal vez 11.000 años de antigüedad. La llamada pirámide de Yonaguni fue descubierta en 1995 y es toda una incógnita. ¿Cómo puede tener 11.000 años si las civilizaciones más antiguas solamente tienen 7.000? ¿Será que la cuna de la civilización está en Japón? Número 4. Entre 1835 y 1844, tres documentos registraron un suceso muy extraño que ocurrió en la actual prefectura de Ibaraki. Un día cualquiera de 1803, una hermosa joven apareció en las costas navegando un extraño barco. A la extraña embarcación, los locales la llamaron Utsure Fune, el barco vacío. Dicen que la nave tenía forma de un tazón con tapa, el cual contaba con una trampilla por el que salió su ocupante. La joven hablaba un idioma inentendible para todos, pero fue recibida amablemente por su belleza y buen vestir. Durante todo el tiempo que estuvo en el pueblo, siempre tuvo una extraña caja en las manos, pero nadie vio su contenido. Al final del día, regresó a su embarcación y nunca jamás se le volvió a ver. Número 3. Como pueden ver, muchos de los misterios japoneses tienen que ver con el mar. Pero, ¿cómo no sería así? Si es enorme, sobre todo para unos seres tan pequeños como los humanos. El 25 de abril de 1977 ocurrió algo muy extraño. El rastrero Suiyomaru atrapó una criatura que ni los pescadores más experimentados supieron responderse qué era. Un animal enorme de al menos 12 metros de longitud que presentaba un gran estado de descomposición, el cual parecía tener un largo cuello y aletas como paletas de barco. Ante el riesgo de contaminar su cargamento, decidieron tirar el cadáver al mar,
dejando solo una fotografía como prueba de ese acontecimiento. ¿Será que ese día se descubrió que la vida prehistórica sigue entre nosotros? Número 2. Si bien encontrarse con una criatura de apariencia de otros tiempos es desconcertante, encontrarse con algo de apariencia humana y proporciones titánicas debe ser aterrador. El Nigen es descrito como una criatura completamente blanca, de apariencia humanoide, con tronco y brazos, pero carente de piernas. Su cabeza tiene características anfibias. Desde hace varias décadas, buques japoneses reportan haberla visto en aguas heladas, siempre de lejos y dejando la duda de si esta es una criatura noble u hostil. Número 1. En definitiva, el misterio más grande de Japón son los japoneses mismos. ¿De dónde vino su población? ¿Cómo es que llegaron a la isla? ¿Por qué no hay registro de rastro humano antes de 11.000 años? ¿Será que la diosa Amaterasu realmente fue quien dio a luz al primer emperador? ¿Será que ya no supe qué más escribir y ya quiero terminar con este video de misterios que realmente, si lo vemos de manera racional, no son tan misteriosos? Tal vez nunca lo sabremos. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane!